Paz y bien. Un saludo muy fraterno desde esta fraternidad del eremitorio de la Porciúncula en la vereda La Julia de Montenegro, Quindío, para todos ustedes, hermanos aspirantes, para nuestras familias y para la comunidad virtual que se une a nosotros. Como hemos venido haciendo los días miércoles, al caer la tarde, hacemos nuestra hora santa vocacional. Al ser este día, solemnidad de la Iglesia, celebrando a los santos apóstoles Pedro y Pablo, entonces les invitamos para que tengamos un espacio más corto de adoración y a continuación celebraremos la Eucaristía de esta solemnidad. Desde ya, pongamos en presencia del Señor a nuestro Papa Francisco, a los obispos, particularmente los de nuestra Iglesia colombiana, y también les invitamos para que oremos por nuestra provincia franciscana de San Pablo Apóstol en Colombia, para que el apóstol de los gentiles y la piedra de la iglesia interceda por todos los hermanos y por los aspirantes, para que vivamos fielmente nuestro seguimiento del Señor. Se viene a ser presente en medio de nosotros, el Santo Sacramento, Jesús Eucaristía. De sus ángeles ya está presente aquí, nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo. Gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y alabado. En los cielos y en la tierra sea por siempre adorado y alabado. Mi Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre adorado y alabado. Mi Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre adorado y alabado. Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Hermanos, hermanas, bendigamos al Señor.
porque nos has regalado la gracia de ser partícipes de su amor, cuando nos ha llamado a la vocación por el bautismo para ser iglesia y formar parte de la que es la una santa y católica, apostólica iglesia, presidida por nuestro Papa Francisco. Les invito para que a las alabanzas que se han de decir a todas las horas, compuestas por nuestro seráfico Padre San Francisco, para vivir en la presencia de Dios, respondan y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Santo, santo, santo es el Señor Dios omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno es, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria y el honor y la bendición. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendecid al Señor todas las obras del Señor. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis a Dios, pequeños y grandes. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alaben al que es glorioso los cielos y la tierra. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Que todas las criaturas del cielo y de la tierra, y las de debajo de la tierra y del mar, y las que hay en él. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Oremos. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, haz que te restituyamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Amén. Te puedo dar que no me hayas dado tú, que te puedo decir que no me hayas dicho tú, que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo.
hayas dado tú. ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Te amará tanto que de amor por ti muriera. Temed al Señor y dadle gloria. Digno es el Señor de recibir la alabanza y el honor. Alabadlo todos los que teméis al Señor. Salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Alabadlo cielo y tierra. Alabad al Señor todos los ríos. Bendecid al Señor los hijos de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Saltemos de gozo y alegrémonos en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de Israel, todo ser viviente alabe al Señor. Alabad al Señor porque es bueno. Todos los que leéis esto, bendecid al Señor. Aves todas del cielo, alabad al Señor. Niños todos, alabad al Señor. Jóvenes y doncellas, alabad al Señor. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir la alabanza, la gloria y el honor. Bendita sea la Santa Trinidad e indivisa unidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Amén. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Te amará tanto que de amor por ti muriera. Francisco le escribió a toda la orden, a los hermanos sacerdotes. Ruego también en el Señor a todos mis hermanos sacerdotes, los que son y serán y desean ser sacerdotes del Altísimo, que siempre que quieran celebrar la misa, ofrezcan purificados, con pureza y reverencia, el verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y háganlo con intención santa y pura, y no por cosa alguna terrena, ni por temor o amor de hombre alguno, sino queriendo agradar, no queriendo agradar a los hombres, sino que toda la voluntad, en cuanto es posible con la ayuda de la gracia, se dirija a Dios, deseando agradar al solo sumo Señor, pues solamente ahí obra como Él, a Él mismo le agrada. Y puesto que Él mismo dice, hacer esto en conmemoración mía, si alguno lo hace de otro modo, se convierte en Judas el traidor y se hace reo del cuerpo y la sangre del Señor. Recordad pues, hermanos míos sacerdotes, lo que está escrito en la ley de Moisés. Si alguno la transgredía, aunque fuera solo en cosas materiales, moría sin compasión por sentencia del Señor. Escuchad, hermanos míos, y la bienaventurada Virgen es honrada como es justo, porque lo llevó en su santísimo seno. Si el bienaventurado Bautista se estremeció dichoso y no se atrevió a tocar la santa cabeza de Dios, si el sepulcro en que yació por algún tiempo el venerado, cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con las manos, toma en el corazón y con la boca y da a los demás para tomar, no a quien ha de morir, sino a quien ha de vivir eternamente y es glorificado y a quien los ángeles desean contemplar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien temerá tanto que de amor por ti muriera. Así pues, yo, el hermano Francisco, os suplico a todos vosotros, hermanos, besándoos los pies y con la caridad que puedo, que manifestéis públicamente toda la reverencia y todo el honor que os sea posible al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien han sido pacificadas y reconciliadas con Dios Omnipotente todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y tú, Señor, ten misericordia de nosotros. Demos gracias a Dios. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre adorado y alabado. Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos humildemente poder venerar y contemplar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su grandísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos cristianos santos. Señor, danos cristianos santos. Señor, danos matrimonios santos. Señor, danos matrimonios santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos laicos comprometidos. Señor, danos laicos comprometidos. Señor, danos religiosos y religiosas santos. Señor, danos religiosos y religiosas santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos pastores santos. Señor, danos pastores santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.
aleluya. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, el amor de Dios Padre, entregado por nosotros por la acción del Espíritu Santo, que es el Señor de los mártires, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos a las columnas de la Iglesia, los santos apóstoles Pedro y Pablo, que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la Iglesia, bebieron del cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Queridas familias, comunidad virtual, jóvenes aspirantes, nuestro saludo cariñoso y nuestra invitación para que pongan sobre el altar sus intenciones. Y supliquemos al Señor el perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estemos muy atentos a la santa palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia 4 piquetes, de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba intensamente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «¡Date prisa! ¡Levántate!». Las cadenas se cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor. Y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado
y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso yo te digo ahora: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la catolicidad de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia en la unidad, gracias a la sangre de las dos columnas de la Iglesia, de los santos Pedro y Pablo, que derramaron su sangre por confesar a Cristo el Señor. De ese Pedro que había negado tres veces al Señor y que lloró amargamente su negación, el Señor de la Pascua, al preguntarle a sus discípulos, él es el que toma la vocería, porque los otros discípulos respondieron: la gente, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas, sí, otros dicen que eres Juan Bautista. Y Pedro es el que toma la vocería y reconoce la mesianidad de Jesús. Eso es lo que marca el comienzo de la iglesia inaugurada en Pentecostés. Jesús es el Mesías. Ahí lo aceptamos porque
Fue el esperado de los tiempos y de los tiempos, el esperado de todas las naciones, para ser nuestro liberador. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios que da la vida. Y el Señor le encomienda el cuidado de su iglesia. Tú eres piedra, roca firme, en donde se asentará la iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Por eso le han sido dadas las llaves del reino de los cielos, porque la iglesia es la primera servidora del reino de Dios, la primera servidora del llamado a la salvación. Por eso es sacramento universal de salvación. La iglesia no es la salvación, es la que favorece el misterio de Jesucristo en la continuidad de su misión para que en él seamos salvos. Por eso es la gracia del Espíritu Santo a quien nosotros confesamos como el amor de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos es entregado en el día de nuestra consagración bautismal para que podamos ser los seguidores de Jesús. Por eso Pedro es bienaventurado y a nosotros también se nos llama bienaventurados. ¿Cuál es nuestro Jesús? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios? ¿Creemos que Él es el Mesías? Hoy también la pregunta se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que soy yo? Jesús de Nazaret. Pablo es la espada. Se le representa así. Si a Pedro se le presenta con las llaves en la mano, a Pedro que abre, Pablo es el que tiene la espada. Ya no es la espada con la que perseguía a los seguidores del camino, a los que seguían a Jesús de Nazaret. Ahora es la espada que defiende el mesianismo de Jesús. Es la espada. ¿Cuál es la espada? Aquella cortante de dos filos, que es la palabra de Dios, y que Él anuncia hasta los confines de la tierra. Pedro recibe unas llaves para atar y desatar, es decir, es el ministerio de la reconciliación entre los hermanos en la fe y de nosotros, los hermanos y las hermanas, con Dios. El mismo poder de atar y desatar le es dado a cada una de las iglesias, a cada una de las comunidades cristianas unidas en la misma fe, en la misma comunión. Y Él es el que ha hecho, Pedro, que los que antes rechazaban a Jesús, el pueblo judío, hayan venido a formar la iglesia madre de Jerusalén y la iglesia también de Antioquía. Y allí en Antioquía, Pedro y Bernabé recibirán la imposición de manos y aquel que otrora fue perseguidor de la iglesia con cartas credenciales para apresar a todos los seguidores del camino, derribado de su propia altura camino de Damasco, cegado en sus antiguas ambiciones, recibe la luz del Espíritu Santo para ser el apóstol de los gentiles y ahí nos inscribimos nosotros. Somos la gentilidad, venidos del paganismo, porque no pertenecemos al pueblo de la primera alianza. Somos de los otros pueblos que para los judíos no eran llamados a la salvación. Y hemos sido llamados a vivir entonces la reconciliación perfecta que nos alcanzó el Señor en la cima del Monte Calvario. Jesús, a esa respuesta que le da Pedro, le concede entonces la confirmación. Por eso le había dicho ya, recuerden, camino
de la cruz, pero desde la cima del monte Tabor, que Jesús le tiene que decir: es necesario que el Mesías sufra, sea muerto en Jerusalén. Es necesario. El sufrimiento está inscrito en la vida del seguidor de Jesús. Jesús no promete. Lo que prometen algunos o esos que ofrecen esta vida y un pedacito de la otra y hasta más allá, cobrando por debajo de la mesa. Jesús promete, hermanos y hermanas, familias, al que lo siga dejándolo todo, en esta vida el 100 por 1, con persecuciones. Si nosotros aceptamos a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, lo aceptamos como Mesías siervo sufriente que va a morir. No es simplemente el triunfo de la gloria, sino es el camino de la cruz, y por eso Él nos dijo: carguen cada día con su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, cargue cada día con su cruz y sígame. Sí. Nuevamente, hermana, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Y también podemos devolvernos la pregunta desde nosotros mismos: ¿y yo quién soy para Jesús? En mi familia, en el trabajo, en mi comunidad parroquial, ¿quién es Jesús? ¿Qué escucho yo de Jesús? Entonces, de ahí, ¿cuál es la misión que yo tengo hoy? Supliquémosle al Señor que nos conceda la gracia por la acción del Espíritu Santo y por la intercesión de la Madre del Mesías Jesús, que podamos descubrir nuestra misión en el seguimiento de Jesús. Así sea. Así sea. Y con alegría y con fe vamos a confesar aquella que nos fue entregada en el bautismo, para vivir en la unidad, en la reconciliación y en el servicio. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todo el mundo, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió a sus discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que le concedas la salud y para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables del gobierno en Colombia y del gobierno en todas las naciones, para que como servidores de Dios procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica, y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. En el momento de presentar el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, y por la intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio, íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, misericordioso y eterno. Porque en la fiesta de tus santos apóstoles se nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue precursor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora a su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la gobiernes en la unidad, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo
Carlos Arturo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los aspirantes a nuestra provincia franciscana de San Pablo Apóstol, a todos los frailes de nuestra provincia, a nuestras familias, a la familia Villanueva Valencia, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos, Señor, y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen a este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y siervas y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y acepta, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, Señor, de tu Hijo Héctor Javier Villanueva Valencia, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A él y a todos los fieles, Señor, que ya descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires,
Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, Francisco y Clara de Asís, Antonio de Palma, Laura Montoya, Marianito de Jesús, Carlos Acutis, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda calamidad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Sí. Cordero de Dios que quita el pecado. Dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. A ustedes, queridos hermanos, que se encuentran en sus hogares, los invitamos para que juntos hagamos esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti.
Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, los ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz, uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Te rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.